Bienvenidos a ARPOD, donde les hablo de todo lo relacionado al mundo de los K-dramas que tanto nos gustan y hacen emocionar. Hoy les traigo una lista de 8 K-dramas que están disponibles en YouTube, totalmente gratis, doblados al español y también con subtítulos, que tienen historias muy interesantes y divertidas. Algunos de ellos son clásicos imperdibles y otros son grandes historias de amor que estoy segura amarás. En los comentarios cuéntame si ya viste alguno de ellos o cuál es tu preferido. Me encantará saber tu preferencia. En la descripción les dejo los links directos para que puedan empezar a disfrutar de estos dramas coreanos. Si quieren pasar un buen rato y disfrutar de la cultura coreana, quédense hasta el final del video. Sin más demora, empecemos. Número 1. ¿Cómo aman los hombres? Es un K-drama que se emitió en el año 2012 con 20 capítulos, protagonizado por Jang Dong-gun y Kim Han-yul. Lo pueden ver doblado al español y cuenta la historia de 4 amigos de 40 años que enfrentan diferentes situaciones en el amor, el trabajo y la familia. Los protagonistas son Kim Dong-jin, un arquitecto mujeriego que se enamora de una maestra de secundaria llamada Seo Ji-soo, y Tae-sang, un constructor que tiene una relación complicada con una golfista profesional llamada Hong Se-ra. Choi-yong, un abogado viudo que se siente atraído por la hermana menor de Tae-sang, In Mel-ri, y Lee Jun-rok, un dueño de un café que está casado con una mujer rica pero que no deja de coquetear con otras. Además, aparece un joven misterioso llamado Colin, que busca a su padre biológico entre los 4 amigos. ¿Cómo aman los hombres? Destaca por su enfoque en los personajes masculinos y sus perspectivas únicas sobre la vida y las relaciones. Con un reparto talentoso y una narrativa atractiva, este K-drama es una opción recomendada para aquellos que disfrutan de historias maduras y bien elaboradas sobre la amistad y el romance. Número 2. Pareja de emergencia, o como se le conoce en su título en inglés, Emergency Couple. Es un drama coreano del año 2014 con 21 capítulos que se encuentra disponible en YouTube doblado al español. La serie combina comedia y romance. La historia sigue a Oh Chan-min y Oh Jin-hee, una pareja que se casó cuando eran jóvenes, pero que se divorciaron debido a diferencias irreconciliables. Después de varios años, ambos se encuentran nuevamente en la sala de emergencias de un hospital como internos de medicina de emergencia. A pesar de su pasado tumultuoso, Chan-min y Jin-hee se ven obligados a trabajar juntos en situaciones de alta presión y emergencias médicas, a medida que enfrentan los desafíos de la vida hospitalaria. También deben lidiar con sus propios sentimientos no resueltos y las circunstancias que llevaron a su divorcio. Pareja de emergencia destaca por su combinación de momentos cómicos y emocionales, explorando temas de segundas oportunidades en el amor y el crecimiento personal. La química entre los protagonistas y las situaciones divertidas en el entorno hospitalario hacen que este drama sea atractivo para aquellos que disfrutan de historias románticas con toques de humor y drama. Si te gusta lo que estás viendo, te invito a suscribirte al canal. Así seremos más fans en el mundo de los K-dramas. Número 3. Goblin, del año 2017, también conocido como Guardián de Lonely and Great God. Es un popular drama coreano de 16 capítulos que combina fantasía, romance y drama. La historia sigue a Kim Jin, un general militar inmortal que ha vivido a lo largo de los siglos después de ser maldecido con la inmortalidad. La única forma de liberarse de esta maldición es encontrar a una novia mortal destinada a ser su esposa. El destino lo lleva a Ji Eun-tak, una joven con la habilidad única de ver espíritus. A medida que se desarrolla la trama, se exploran temas de amor, sacrificio y redención. Además de la historia principal, el drama también presenta a otros personajes sobrenaturales, incluido el Parca, un ángel de la muerte, quienes están conectados de manera intrincada. Goblin destaca por su narrativa única, una cinematografía impresionante y una banda sonora envolvente. La combinación de elementos mágicos, momentos emotivos y diálogos ingeniosos ha llevado a que sea ampliamente elogiado tanto en Corea como internacionalmente. Es conocido por su capacidad para evocar risas y lágrimas, convirtiéndolo en una de las series preferidas de todo el fandom. Por supuesto, cabe destacar la actuación de Gong Yong, Kim Go-eun, Lee Dong-wook y Jong In-na, por formar un excelente cast y sobre todo por la química que demuestran en pantalla. Es un genial K-drama que no te puedes perder. Número 4. Mi amor de las estrellas, o también conocido como My Love from the Star, del año 2014. Es un aclamado drama coreano que consta de 21 capítulos, que fusiona el romance, la comedia y elementos de ciencia ficción. Lo puedes ver doblado al español completito.
La historia sigue a Do Min-jung, un alienígena que ha vivido en la Tierra durante 400 años, pero está a punto de regresar a su planeta de origen. Sin embargo, su vida da un giro cuando se encuentra con Cheo Soo-jin, una famosa actriz de moda y televisión. La trama se desarrolla en dos líneas temporales: el presente, donde Min-jung y Soo-ji se enamoran a pesar de los desafíos de las diferencias de la longevidad y la inminente partida de Min-jung, y los flashbacks que muestran momentos clave a lo largo de los siglos en los que Min-jung ha estado en la Tierra. Este K-drama destaca por su originalidad, narrativa cautivadora y la química entre los protagonistas, interpretados por Kim Song-joon y Jung Hee-yoon. La mezcla de elementos cómicos, románticos y de ciencia ficción, junto con una trama bien elaborada, ha llevado a la popularidad internacional de este drama coreano, que estoy segura amas tanto como yo. Número 5. Boys Over Flowers. Otro K-drama clásico e imperdible, que parece ser atemporal, ya que se disfruta igual como lo fue en su estreno en el año 2009, el cual con sus 24 capítulos nos lleva por diversas emociones y sentimientos. Lo puedes disfrutar en alta calidad y doblado al español. Recordemos su trama. También conocido como Los chicos son mejores que las flores, la historia sigue a Geun Jan-di, una chica de clase media que recibe una beca para estudiar en una prestigiosa escuela, frecuentada por jóvenes ricos y poderosos. En la escuela, Jan-di se encuentra con los F4, un grupo de cuatro chicos guapos y adinerados que dominan la escuela y tienen una reputación de intimidar a los demás estudiantes. El líder de los F4, Gong Jung-pyo, se cruza con Jan-di y lo que comienza como una relación difícil se convierte en un complicado triángulo amoroso. Boys Over Flowers es conocido por sus elementos de cuentos de hadas, con una protagonista valiente, enfrentándose a los desafíos de la élite adinerada y el romance estudiado entre los personajes principales. El drama ha ganado popularidad no solo en Corea, sino también internacionalmente, convirtiéndose en un clásico del género que ha dejado una marca duradera en la cultura del drama coreano. Número 6. El Príncipe de la Pasta, del año 2013. Cuenta con 40 capítulos y lo puedes disfrutar completo doblado al español. Es un drama coreano que combina romance, comedia y drama. La historia sigue a Seo Yo-kyun, un aspirante a chef que trabaja en un prestigioso restaurante italiano. A pesar de tener habilidades culinarias excepcionales, Jung-kyu enfrenta desafíos en un mundo dominado por chefs talentosos y competitivos. El conflicto principal surge cuando el chef estrella Choi Jung-wook regresa al restaurante después de trabajar en el extranjero. Inicialmente, Jung-wook y Jung-kyu tienen un encuentro difícil debido a sus personalidades opuestas, pero a medida que trabajan juntos en la cocina, comienzan a desarrollar una relación más cercana. El Príncipe de la Pasta destaca por su enfoque en el mundo culinario, ofreciendo vistas tentadoras de platos deliciosos y explorando las dinámicas de un ambiente de alta presión en la cocina de un restaurante. La trama también se centra en el crecimiento personal de los personajes y cómo enfrentan los desafíos para alcanzar sus sueños profesionales y personales. Este drama ha sido bien recibido por su mezcla de romance y gastronomía y es una opción agradable para aquellos que disfrutan de historias de superación personal y amor en un entorno culinario. Número 7. Extraordinary You. Es un drama del año 2019 con 32 capítulos que lo puedes encontrar en YouTube con subtítulos en español. Esta serie combina elementos de romance, fantasía y comedia. La historia sigue a Eun Dang-oh, una estudiante de secundaria que descubre que está viviendo en un manga, es decir, un cómic coreano. A medida que se da cuenta de su existencia como un personaje secundario, con un destino predeterminado, decide rebelarse contra su papel y buscar su propio camino en la historia. Dang-oh se cruza con Haru, otro personaje consciente de su situación, y juntos comienzan a desafiar las convenciones del manga, tratando de cambiar sus destinos y encontrar el amor verdadero. Sin embargo, descubren que la trama está llena de complicaciones y secretos que lo desafiarán en su búsqueda de la libertad. Este K-drama tiene una premisa única que juega con la narrativa de los cómics y por la química entre los personajes principales, interpretados por Kim Hae-yong y nuestro bello Ro Won. El drama ofrece una combinación de momentos cómicos y emocionales, así como una reflexión sobre el libre albedrío y la autonomía en nuestras propias vidas. La narrativa fresca y distintiva de Extraordinary You lo convierte en una opción popular para aquellos que buscan algo diferente en el mundo de los dramas coreanos. Número 8. ¿Qué le pasa a la secretaria Kim? Es un K-drama del año 2018, romántico y de comedia que se basa en un webtoon del mismo nombre. Consta de 16 capítulos y lo puedes ver con subtítulos al español. La historia sigue a Lee Jung-yong, un exitoso y narcisista vicepresidente de una empresa, y a su eficiente secretaria, Kim Mi-soo. Después de 9 años trabajando juntos, Mi-soo decide renunciar a su puesto, lo que lleva a Jung-yong a confrontar sus verdaderos sentimientos hacia ella. El drama se desenvuelve con una mezcla de momentos cómicos
cómicos y emocionales, explorando las complejidades de la relación entre ambos protagonistas. Mientras Yoon Jong intenta entender y expresar sus sentimientos, Mi-soo se enfrenta a su propio pasado y a la posibilidad de una nueva vida. Lo que destaca mucho en este K-drama es la química entre los protagonistas, interpretados por Park Seo-joon y Park Min-joon, así como la trama ligera y entretenida. El drama ha sido elogiado siempre por su humor, la evolución de los personajes y la representación de una historia de amor dulce y encantadora. Definitivamente, este K-drama derrite la pantalla con todo el amor que demuestran los protagonistas. Si eres fanático del drama romántico, este es tu K-drama. Hasta aquí con mi lista de los 8 K-dramas que puedes ver gratis en YouTube. Espero que les haya gustado y que les sirva para entretenerse y emocionarse con cada historia. También pueden dejarme en los comentarios qué otros dramas les gustaría que les recomendara o que ya hayan visto y les hayan encantado. Si les gusta este video, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, seguirme en mis redes sociales y regalarme un gran like. Nos vemos en el próximo video. ¡Año!